Buenos días a todos. Eh, creo que hoy tengo uh, entre el público un grupo especialmente eh, destacado eh, y, eh, digamos, eh, bien dispuesto a sintonizar conmigo, que son los alumnos de filosofía eh, del curso de filosofía de Rafael eh, de Gasperin. Así que un saludo a todos los filósofos, a todos los colegas filósofos. Eh, muchas gracias por vuestra uh, asistencia y bueno, espero poder decir cosas que eh, os interesen y os sirvan para eh, vuestros estudios. ¿no? Eh, bueno. Eh, en este curso de cuatro sesiones sobre la historia cultural del humanismo hemos desarrollado en la primera sesión eh, una eh, eh, es, eh, la exposición de la génesis y de la especie humana y de su despliegue por todo el planeta, su despliegue demográfico también. Por todo el planeta en los 150.000 años que llevan de existencia, los sitios donde han estado, a dónde han llegado, en qué épocas y en qué momentos, eh, y luego cómo han pasado a lo largo de tres etapas, y han pasado por tres etapas, paleolítico, neolítico y posneolítico, y cómo a partir de la segunda empiezan ellos a tener una manera de concebirse y representarse a sí mismo mientras crecían en número, mientras se diversificaban las culturas y eh, que era una manera de entenderse a sí mismo y de comprenderse a sí mismo como eh, seres humanos que dialogan, que se ponen de acuerdo acerca de lo justo o lo injusto o eh, que mm, eh, se consideran todos iguales y libres y se reconocen todos eh, esa entre ellos esa igualdad igualdad y esa eh, libertad y la expresan en la formulación de los derechos humanos ¿no? y que lo que se llama ideal de humanidad o humanitas y eso es lo que vimos en la primera clase en la primera sesión. ¿no? En la sesión de ayer, que era la segunda, estuvimos viendo eh, cómo eh, se realizaba ya más en concreto el eh, esa manera de concebirse uno a sí mismo, de eh, reconocerse a, a, entre ellos como iguales y de eh, eh, valorarse, valorarse ¿eh? Eh, y reconocerse como libre entre ellos en el campo de lo que es la construcción de las ciudades y en el campo de lo que es el desarrollo de las actividades económicas. Los individuos, cuando se esparcen por todo el planeta, forman eh, tribus pequeñas y muy dispersas que eh, ocupan todo el planeta y luego cuando se reúnen, eh, se van reuniendo en ciudades esas tribus y esas se van reconociendo, eh, digamos, poco a poco, eh, como hombres, como semejantes, como iguales. Y en, en el límite, en el siglo XXI, al menos desde el punto de vista formal, hay una eh, proclamación escrita y unas declaraciones escritas que son las constituciones de los países existentes eh, a comienzos del siglo XXI, en las cuales efectivamente se dice o se proclama que los hombres son todos o nacen todos iguales y libres. O sea, más bien el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, se plasma en todas las constituciones de los países actualmente vigentes porque es como una especie de síntesis de los derechos humanos que están recogidos en las eh, constituciones de todos los países vigentes. ¿no? Bueno, estuvimos viendo cómo eso se va expresando y cómo a través de la actividad económica y cómo la actividad económica es una dimensión del hombre en el que esa en el que se realiza y se expresa ese reconocimiento de la eh, libertad y de la igualdad ¿no? o de la igualdad y la libertad ¿no? y luego también estuvimos viendo que digamos esa realización de la humanidad, primero esa formulación del ideal de la humanidad y luego esa realización de la humanidad bueno, en primer lugar tenía esto funciona, sí, en primer lugar eh, tenía eh, como unos límites por arriba. Y unos límites por abajo, decíamos que eh, el hombre o la humanidad tiene por arriba el límite de lo sobrehumano o lo sobrenatural o lo divino. ¿eh? Y que por debajo tiene el límite de lo infrahumano o lo eh, infranatural. Bien, y que en cada época cultural, al delimitarse las fronteras metafísicas del hombre, hay que reactualizar y verificar eh, cada vez cuál es el concepto de humanitas en relación con esos límites. ¿vale? Con, eh, y por eso habíamos dicho que cuando Ulises, eh, digamos, está estableciendo los límites de la humanitas en el eh, periodo, digamos, Neolítico, o finales del Neolítico, pues Ulises tiene que definir en qué consiste ser humano, entre eh, ogros, eh, ninfas, eh, dioses. Eh, eh, fuerzas naturales incontrolables y cíclopes y centauros y todo eso, ¿no? hasta que lo natural y lo sobrenatural y lo humano queda bien establecido. Habíamos dicho que eso le pasa también a, eh, en la Edad Media a Parsifal que un héroe medieval vive eh, rodeado de eh, demonios, hadas, brujas, elfos, y que tiene que eh, delimitar quiénes son humanos o no, y que nosotros en nuestra época también eh, nos toca revalidar eh, quiénes son eh, humanos o, o no. Porque nosotros vivimos rodeados de replicantes transgénicos, trasplantados, construidos con eh, trozos de otros, como Frankenstein, extraterrestres eh, y toda una serie de individuos que no sabemos si son humanos o no. ¿Eh? Todavía, cuando hablamos de esto, me faltó por añadir, no sabemos si son humanos o no los neandertales. No sabemos si son humanos o no el Homo floriensi, no sabemos si son humanos eh, el, 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 algunos, homos, a, algunos Homo erectus. Eh, si los, nos encontráramos, y si hubiera extraterrestres y fueran como los neandertales, no sabríamos si son humanos o no, ¿eh? que es el problema. Que tuvieron los españoles y los europeos cuando llegaron a América y no sabían si los indios eran humanos o no. Y los indios no sabían si los españoles eran dioses o no. Y no lo averiguaron hasta que mataron a media docena. Y vieron que les salía sangre igual que a ellos. Y dicen: No, estos tíos no son dioses. Estos mueren como nosotros, ¿no? Con lo cual, pues ya está, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos encontráramos a que unos extraterrestres son como los neandertales, no sabríamos, tendríamos que averiguar si son humanos o no. Y por qué tendríamos que averiguar si son humanos o no? Porque la convivencia eh, hay que organizarla y solo se puede organizar entre individuos que tengan las mismas capacidades y no entre individuos que no tengan las mismas capacidades. Empezando, esto lo voy a, es importante también hacerlo porque me falta todavía establecer dos fronteras más de la humanidad que no vimos en las clases pasadas. ¿eh? La noción de persona y personalidad surge en el derecho romano de las capacidades de los individuos. ¿eh? O primero aparece la noción de capacidad. ¿Y qué, qué, qué tipo de capacidad? Sobre todo el tipo de capacidad, el conjunto de capacidades que hacen que una persona sea responsable de sus actos y pueda comprometerse con eh, un tipo de actividades. Por ejemplo, es importantísimo a la hora de establecer la convivencia entre los hombres saber que todos tienen la misma capacidad y que por lo tanto... En algún sitio costa que puedo con él, hacer con él un contrato de compra venta o de alquiler o de ¿Por qué? Porque le puedo alquilar la casa pues sé que me la va a pagar el alquiler si sí me firma que me lo va a pagar o eh, por ejemplo eh, eh, si yo le compro una mercancía y me la manda eh, desde, eh, desde Lisboa eh, a Veracruz eh, yo sé que si firmamos un papel él me la va a mandar y la mercancía me va a llegar. De manera que los neandertales pueden hacer eso, no lo sabemos. ¿Eh? Si estuviéramos tratando con neandertales, tendríamos... bueno, entonces todavía la noción de humanitas tiene eh, otro, do, otras dos fronteras que es importante que, que tengamos en cuenta. Uno eh, viene dado por lo que es la tópica de la humanitas que Aristóteles establece en la política y en la ética, cuando dice. Bueno, para así decirlo, hay como cinco clases de hombres. Eh, digamos, por encima de los hombres están los dioses y por debajo está Luis infernal. Pero los, eh, los hombres, eh, digamos, hay como cinco clases. Uno es lo que un griego y un romano llama los héroes, ¿m? los hombres excelsos, excepcionales y a los que se admira y que se recuerda, ¿vale? Por, por arriba y por abajo los eh, eh, digamos los hombres monstruosos ese nombre le da Aristóteles ¿eh? luego veremos qué son y en el medio hay tres clases la segunda después del héroe lo que Aristóteles llama el hombre prudente o el hombre normal que es el hombre para el cual y sobre el cual está montado el derecho que es un hombre que normalmente es capaz de cumplir los pactos y, la, y sobre el cual se monta la convivencia social. En tercer lugar, el hombre lábil o frágil, que digamos es capaz de comprometerse y cumplir los pactos, pero que falla al cumplirlo. Y entonces, pero eh, que tiene una dotación de capacidades completas y puede dar razón de sus actos ante un tribunal. Y se le puede pedir cuenta de lo que hace. ¿Eh? A eso Aristóteles le llama el hombre lábil o el débil. O, ¿vale? Y en tercer lugar está el hombre eh, depravado. Eh, depravado o degenerado. Que es un hombre al que eh, no se le puede pedir cuenta de sus actos. Al, el, el, esa sistemática aristotélica... Corresponde en la tópica sociológica y jurídica actual y se ha mantenido siempre. O sea, el héroe, bueno, pues es el héroe, es un hombre excepcional, el sabio, el artista, el santo, lo que sea, ¿no? El hombre normal es, bueno, lo, es lo que, el hombre prudente, es lo que llama Aristóteles, es lo que hemos llamado y llamamos nosotros el hombre normal. ¿Eh? El hombre que tiene unas capacidades reconocidas y que se le supone a todos los hombres a partir de lo que llamamos mayoría de edad. ¿Eh? Antes de una determinada edad... Se supone que el hombre no tiene las capacidades esas y por lo tanto no puede realizar determinados actos y no se le deja, por ejemplo, sacar un carnet de conducir, eh, por ejemplo, firmar contratos laborales, por ejemplo, eh, eh, comprometerse a ciertas, a ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque se le supone que no tiene la capacidad o la responsabilidad suficiente. ¿vale? Entonces, eso que Aristóteles llama el hombre prudente, nosotros llamamos el hombre normal. Lo que Aristóteles llama el hombre lábil o frágil, nosotros también le llamamos el hombre normal. ¿Por qué? Pues porque consideramos que la debilidad y la fragilidad es una cosa bastante normal en los seres humanos. ¿no? Y bueno, eh, el tercer caso, lo que Aristóteles llama el hombre depravado, eh, vamos a ver, es lo que nosotros en nuestra eh, sociedad podríamos llamar un hombre incapacitado psíquicamente o físicamente para desempeñar funciones, por ejemplo, por accidente o por acción sobrevida, por ejemplo, un drogadicto, ¿Mm? o es un hombre degenerado, o si sea, un drogadicto es una persona que eh, eh, yo eso varía según la ley, si el dro al drogadicto, según cuál sea su grado de, de drogadicción, se le puede pedir o no, que dé razón de sus actos ante un tribunal. Y ese es el tercero. Y luego, el cuarto grado, el, el, lo que Aristóteles llama el, el quinto grado, el hombre, para así decirlo, monstruoso, que Aristóteles llama, no es un hombre degenerado, sino más bien un hombre que nunca ha terminado de generarse ¿eh? y que corresponde en nuestra sociedad a un cierto tipo de discapacidades profundas, llamaríamos por ejemplo, un autista, ¿eh? o por ejemplo, un síndrome de Down profundo, ¿eh? o pues, ser gente que efectivamente se les puede reconocer como humanos, y Aristóteles los reconoce como humanos, ¿no? pues, estos son humanos, lo que pasa es que son humanos, él le llama monstruoso, bueno, esa palabra a nosotros, bueno, la palabra griega para monstruo es teratón y que de ahí viene nuestra teratología que es estudio de lo monstruoso y tal no nosotros no llamamos monstruoso a estas personas le llamamos discapacitado ¿eh? pero eh, lo que consideramos es que en estas personas no se dan las capaz, no están activas u operativas las capacidades de las personas aunque los reconocemos como personas al menos el artículo 30 del Código Civil Español, y supongo que de todos los códigos civiles, dice, a efectos del derecho se reconoce como persona a todo uh, ser que lleva más de 24 horas separado del claustro materno y que tiene aspecto como humano. ¿Eh? Si tiene cara, ojos y boca y pies y manos y hace blu blu, como un humano, pues entonces es humano y se acabó. ¿Eh? Es que no piensa ¿no? y no habla, bueno, es igual, no importa. A efecto del derecho se considera que es humano el que lleva más de 24 horas fuera del seno materno ¿eh? y tiene aspecto, como digo, bueno. El criterio que marca es el, 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 el criterio estético. Hay tesis, quiere decir percepción, lo que se ve. Las cosas son lo que parecen. Que, es que parece humano, pues si parece humano, es humano. Y vamos, de entrada, vamos a suponer que no es. Y presumimos se establece la presunción jurídica de que lo es vale bueno entonces eh, ahí hay un, eh, una gradación o un límite que es el tipo de personas que efectivamente son más plenamente humano o menos plenamente humano en función de sus capacidades y de, 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 en el orden constitutivo de cómo están constituidos eh y también en el orden operativo, si son capaces de realizar esas funciones, de manera que ahí hay esa gradación de lo humano, ¿vale? Una frontera de lo humano viene dado por lo supra infra e infrahumano, otra frontera de lo humano viene dado por la plenitud o no plenitud de las capacidades operativas, ¿vale? En segundo lugar. Y en tercer lugar, otra eh, realización o, o plena de lo humano viene por la… Mayor o menor plenitud de recursos que tienen para expresar lo humano, que es eh, y de reconocimiento, que es lo que hablamos ayer de, a, a la pregunta de esta señora que había aquí en relación si todo el mundo cuando se dice que un ser humano es el que tiene eh, se reconoce como libre, como igual y tal y puede y, tal, y, y que dijimos bueno se ha logrado el reconocimiento de la libertad y de la igualdad u, u, de la humanidad para todos los hombres, ¿eh? y dije bueno eso es una batalla eh, que hay que dar continuamente. No la, tienen, no la tenían las mujeres, no la tenían, esto no lo dije ayer, pero también los, los, los hijos. Hasta la revolución sexual de los años 60, o sea, hasta que desapareció del Código Civil, desaparecieron los hijos naturales, que era gente que no tenía derechos. ¿no? ¿Eh? Los hijos ilegítimos, vamos. Los hijos ilegítimos tenían una discriminación brutal. ¿no? Eh, eh, hasta, hasta la revolución sexual que liquidó, a, 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 borró completamente la diferencia entre, con la privatización del sexo de lo que hablé el año pasado cuando estuve aquí, borró completamente la diferencia entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. ¿no? Y hijo, todos los hijos son iguales. ¿no? Eh, eso fue después de que se proclamara la igualdad de la mujer, o luego después la, la de los gays, y luego, sobre todo, eh, diríamos la más fuerte actualmente más dura para todos nosotros, o bueno, para la que a mí me parece más y me hace más, es la de los inmigrantes. ¿no? O sea, pero eso, a eso está dedicado la sesión de mañana, ¿eh? que es el tema de la ciudadanía, humanismo y ciudadanía, ¿eh? que es eso en virtud del cual la humanidad donde se realiza resulta que donde se realiza es la nación, para aquellos individuos que tienen la nacionalidad y se les reconoce la nacionalidad, pero eso es, tiene una demarcación territorial. Hola, ¿ahí se suena mejor? Gracias. Mucho mejor, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahí veis, eh, digamos, ahora ya tenéis ese panorama más completo de la humanitas, eh, de, decíamos, la humanidad es una concepción del hombre, eso de... Una, la concepción que el hombre tiene de sí mismo que se realiza y se aparece primero en un determinado grupo dentro a su vez de un grupo ¿eh? porque es en una tribu en una ciudad y para un grupo y luego eso se va eh, digamos expandiendo se va conforme va aumentando el número de personas el mundo el número de ciudades el número de naciones eh, y a la vez que eso se va extendiendo y universalizando eh, decimos a la vez que se va redefiniendo por relación a sus fronteras que van cambiando. O sea, un poco eh, os dais cuenta del carácter como dinámico y siempre necesario, necesitado de reafirmación y reformulación que tiene la noción de humanitas, ¿no? Eh, eh, y también de realización respecto de todos los humanos cuando se pueda. O, digo cuando se pueda, si es que los otros, los que están fuera de eso, se dejan, se llama humanos, por ejemplo, los drogadictos, ¿no? o, o por ejemplo, los narcos, ¿no? no les interesa, no quieren y no se dejan, ¿no? Bueno, pues, eh, vale, ¿no? Pero, eh, eh, digamos, por así decirlo, eh, digamos luego ya veremos que eso tiene que ver con... Son humanos, claro que son humanos, ¿no? Y claro que son iguales y, y a veces superiores. ¿no? Pero, pero bueno, es una amenaza muy grande para la realización de la esencia humana, porque cuando se rompe el orden político, ¿eh? Eh, pues entonces el orden, pues la realización de la humanidad es inviable, ¿no? Eh, el, el, por ejemplo, la promoción y tal, bueno. Eh, Ahora vamos con el otro aspecto de, de la humanidad que teníamos reservado para hoy, que es el tema de la tan 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 básico el tema del lenguaje y la comunicación. Hemos dicho eh, que en el Neolítico el hombre se realiza en las ciudades y se realiza a través de la actividad económica mediante la cual. Y la, se inventan una serie de instrumentos que permiten la homogeneización y la comunicación de muchos hombres con muchos hombres. ¿no? Y que la primera forma de comunicación es el comercio. Dijimos que el primer, la forma de, el primer bien absolutamente reconocido por todos, intercambiado, son las mujeres. Y que en el Neolítico eso es diferente y cambia. Y cuando aparecen las ciudades, pues las etapas son la aparición de la propiedad, uno, dos, la acuñación de moneda, tres, eh, la aparición de la banca y del crédito, cuatro, la universalización del mercado y del salario, y que cada. La, el sentido de la dignidad del trabajo y que cada uno pueda vivir del el fruto de su trabajo, que es la forma en que hay de reconocer la dignidad humana a todas las personas, es pagarle por lo que hace, como dice Hobbes el valor de una persona es lo que se paga por su actividad. Y eso es la... Digamos, cuando Hobbes lo dice, Hobbes no está pensando en el salario. Bueno, está pensando en el salario, pero cuando Hobbes escribe, el salario no tiene la universalidad que puede prever Adam Smith en 1776 que el salario va a tener. ¿eh? Y que, que puede tener y que luego... Más o menos se logra después de la Revolución Francesa y después de la Guerra Civil Norteamericana con la universalización del salario. ¿Eh? Todo, ¿eh? El modelo del Seth todo hombre tiene derecho. Y a partir de ese momento es cuando empieza a, pensar, a considerarse que el trabajo tiene una dignidad. ¿Eh? Desde, el, la, desde los orígenes de la democracia griega, la dignidad no está en el trabajo, sino simplemente en la posesión. De las tierras y en el arte de la guerra, en la defensa, pero no en el trabajo. El trabajo es una cosa de los siervos, de los esclavos, de los artesanos, de los campesinos, pero no de los hombres libres. ¿Vale? Y digamos Eso va eh, digamos, cambiando, cambiando, hasta que de, en la Revolución Francesa y en la Revolución Americana eso se rompe y dice: La dignidad del hombre consiste en, en lo que él hace y en que eh, efectivamente él puede vivir de lo que hace. Bueno, eh, lo, esto es mucho más amplio que lo que dije ayer. El capítulo 3 eh, de la historia cultural del humanismo dedicado a la economía es mucho más amplio, pero bueno, yo lo expuse de una manera así más eh, para que os hicierais una idea. Y ahora eh, tengo que recorrer el, el, eh, las etapas de lo que es, a la vez que se desarrollan las ciudades y a la vez que se desarrolla la economía, se desarrolla otra, uh, otro aspecto de la cultura muy 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 importante en el hombre que son las formas del lenguaje y las formas de comunicación. ¿Vale? Bien, entonces lo primero que eh, me gustaría mostrar es que eh, el hombre toma bueno él puede empezar y empieza a tomar conciencia de su libertad y puede y tomar y empieza a tomar conciencia de, eh, del poder y de la fuerza que tiene el lenguaje en el neolítico. ¿Eh? En, el, en el paso del paleolítico al neolítico se produce una transformación brutal, brutal del lenguaje. Os dije que. Eh, es cuando aparece el lenguaje predicativo, el lenguaje normal, que es el lenguaje que tenemos nosotros y que usamos ahora, el lenguaje que se usa para recoger y transmitir información, recibir y dar información. ¿vale? Entonces, antes del Paleolítico, ¿el lenguaje se utiliza para recibir y transmitir información? Ya os dije que no. ¿eh? ¿Y por qué os dije? Porque eh, antes del... El neolítico, los grupos humanos son grupos de 50 personas, todas las tareas que realizan son tareas domésticas o cuasi domésticas, y las tareas domésticas no se aprenden ni se enseñan por vía de lenguaje predicativo, sino por vía de imitación. Y entonces os dije que no hay nadie, vosotros igual no estabais, pero es igual, tampoco entre vosotros hay nadie que haya aprendido nunca a planchar una camisa leyendo un libro de instrucciones o explicándole ni a freír un huevo, ni a cepillarse los dientes, ni a ponerse los zapatos, ni a quitarse el pijama, ni a conducir un coche. Ni, ninguna de las tareas domésticas se aprende eh, por le leyendo un manual de instrucciones, ni tampoco se aprende porque alguien le dice primero haz esto, luego lo otro y luego lo otro. Se aprende por imitación y no hace falta lenguaje. ¿eh? Para cazar tampoco, para tallar un hacha tampoco. Y entonces el lenguaje paleolítico no es un lenguaje eh, basado, digamos, el, el en el paleolítico no hay un lenguaje utilizado para transmitir información. Porque no hace falta. La información que hay que transmitir se transmite mejor de otra manera. ¿vale? ¿Para qué y qué tipo de lenguaje se usa en el paleolítico? Un lenguaje de ritos rituales, de actividades rituales que utilizan sobre todo... Símbolos y que se basa en símbolos. Bueno, en el paleolítico, en el, al paso al neolítico, cuando empieza a ser necesario el, a transmitir información y recibir a través del lenguaje, entonces el lenguaje cambia de naturaleza y aparece el lenguaje de signos. ¿Sí? Cuando es necesario utilizar el lenguaje para transmitir información, cuando yo le tengo que decir a Suponiendo que yo fuera el faraón, ¿no? O, mira, vosotros tenéis que eh, eh, tenéis que decirme cuánta tierra tenéis allí, cuántas hectáreas, eh, a ver cuántos grano produce eso. Eh, vosotros me tenéis que decir qué población hay en esta zona y cuánto trigo hay que plantar en tal sitio para darle de comer a esta gente durante un año. Y me tenéis que decir cuánto hay que hacer para darle de comer a esta gente durante dos años. ¿Por qué? Porque esta gente son ¿Quién produce eso? Los esclavos, que ya dijimos ayer que los esclavos ahora producen mucho más de lo que consumen, con lo cual, pero tengo que saber cuántos esclavos necesito para producir tanto. Eso es un tipo de información para transmitir y recibir la cual hace falta un lenguaje. Y hay que ponerlo por escrito. Y así como eh, el lenguaje de signos y eh, de informativo no es necesario en el Paleolítico, es imprescindible en el Neolítico. Si yo no calculo y no sé cuánto, cuánto grano hay, las poblaciones, cuánto tiene que tener, eh, a qué distancia, cuánto tardo en llevar el trigo de un sitio a otro, cuánta agua hay que poner aquí y todo eso, entonces ahí se genera lo que es la tecnología punta de comienzos del Neolítico, que es la contabilidad. ¿Eh? Y los tíos que hacen eso en Egipto tienen un carácter de sacerdote y de dioses que se, y se les llama escribas. Los escribas son un tipo de sacerdote. ¿eh? Y la religión empieza a basarse y a tomar metáforas del de tipo de práctica de vida neolítica, ¿eh? que a nosotros los cristianos nos llega todavía. Por ejemplo, cuando los cristianos dicen que. Sus, y, y Jesús dice en el Evangelio o, 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 o Pablo, y sus nombres están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida es el libro de contabilidad del escriba, y tan de la vida es que o estos tíos constan en el censo del escriba o no van a comer, y por tanto se van a morir. Estos tíos, sus nombres están escritos en el libro de la vida, quiere decir que para estos tíos va a haber trigo. Y para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que es el censo, para esos tíos no va a haber trigo y por lo tanto no van a vivir. O sea, los libros eh, son la alta tecnología de, y la escritura es la alta tecnología del Neolítico. ¿Y qué tipo de escritura hay ahí? Bueno, pues me gustaría que veáis. Eh, la, eh, la diferencia y la transformación mental tan grande que hay en el paso del uso de un lenguaje de símbolo al uso de un lenguaje de signos. Y de, 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 de pronto, ¿qué transformación mental hay cuando los hombres empiezan a usar signos? Esto que os voy a decir no está desarrollado en el libro de la historia cultural del humanismo, está desarrollado en el libro Filosofía de la Cultura. Que es el que escribí después de la historia cultural del humanismo. Eh, y también en la, eh, esta es la filosofía de la cultura, la segunda edición. Eh, y en la filosofía del arte y la comunicación que escribí después de este. Eh, y donde ya le presté muchísima más atención al lenguaje, a la escritura y al arte, porque todo eso es comunicación, el lenguaje, es escritura, arte y tal. Y aquí. Eh, no estaba yo prestando atención a eso, sino que estaba presentando toda la panorámica general que estáis, que os he dicho, ¿no? Pero ahora es importante eh, un punto que es este, ¿no? Mirad, me gustaría que veáis, a ver si lo podéis ver, la estructura significativa que tiene el símbolo y la estructura significativa que tiene el signo. ¿vale? Ah, a ver si ahora sale. Eh, como siempre llego tarde, pues eh, bueno, vamos a ver. Eh, esto es la estructura significativa del símbolo cuando. Eh, Cualquier eh, elemento que se usa para significar consta de dos uh, partes. Uno, el significante y otro es el significado, ¿vale? De manera que la palabra agua tiene como significante la letra A, G, U, A, que son... Y como significado tiene un líquido que uno bebe y tal, tal, ¿no? Vale. Cuando se trata de símbolos, también hay lo mismo. ¿Eh? Por ejemplo, se dice en todos los manuales el humo es el símbolo del fuego, o también se dice signo de fuego. Cuando hay un fuego siempre hay eh, humo, siempre hay fuego. O cuando se dice el verdor de los valles eh, como expresa quiere decir que hay agua. Bueno, entonces lo que aquí eh, quiero decir es que lo que se usa en el paleolítico y en los ritos como significante eh, 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 son cosas naturales. Por ejemplo, la tierra, un puñado de tierra, ¿qué significa? O oh, este trozo acotado significa refugio y también infierno. Eh, el aire, en el paleolítico, significa alma y también significa vida. Y cuando alguien se muere, lo que uno eh, piensa es que ahí se le ha ido. Y cuando eh, a alguien se le da la vida, se le sopla y se supone que... La vida está ahí en ese aire. El agua significa vida y fecundidad. Cuando hay agua, que es una cosa real, hay árboles y todo eso, ¿no? El fuego significa poder y significa divinidad, porque el fuego lo transforma todo y es poderoso. ¿Eh? La luna significa menstruación, normalmente. ¿Qué por qué? En muchos idiomas, en muchas lenguas primitivos, la palabra eh, se usa la misma palabra para decir luna y menstruación. No hay dos palabras, sino solo una. Que significa las dos cosas. ¿Vale? Bueno, entonces, eh, por ejemplo, la leche significa madre. Eh, puede haber leche sin madre, sí. Y puede haber madre sin leche, sí, pero eh, bueno, eh, se asocia eh, la leche con madre. ¿no? Sangre, pues la sangre es una realidad que se asocia a otra realidad que es vida. Bueno. Entonces, aquí ahí tiene otros símbolos significantes y los significados. Toro significa fuerza, el caballo significa hembra, el pájaro, alma del difunto, la vulva, hogar y vida, los pechos, los pezones, hogar y alimento, el semen, primavera, el falo, poder y padre y tal. Bueno, y el lenguaje se construye así y tal, de manera que el significante, ¿veis? Y el significado en los símbolos, los dos son naturales y reales. ¿Lo, lo veis? ¿Os dais cuenta? Retenedlo esto aquí, ¿eh? en los símbolos y lo que se usa en todos los ritos paleolíticos, en las danzas, en los nacimientos, sepulturas, matrimonios, eh, eh, comuniones y tal, lo que se usa es tierra, aire, agua, fuego, le leche, sangre, eh, esta, semen y todo eso, ¿vale? Que son cosas reales que, digamos, aluden a cosas reales. Y, bueno, y esto es para el lenguaje paleolítico y para el lenguaje de los ritos se usa fundamentalmente y sobre todo este tipo de símbolos. No quiere decir que no se usen signos, se usan signos. Y hay signos, pero son muy pocos y eh, digamos y tienen un valor secundario respecto de los símbolos en el lenguaje paleolítico. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver cómo son y qué y cómo funcionan los signos. Vais a ver. Bien. Vamos a ver. En comparar, Mirad, aquí. Eh, el significante de los símbolos es natural y el significado de los símbolos es real. En las dos columnas de la izquierda, ¿lo veis? ¿Eh? Mi amigo, el que estudia a los franceses, ¿lo veis? Sí, a la semiótica francesa, o una parte de la semiótica francesa. Pues eso, esto lo veis, ¿no? Bueno, estoy siguiendo a Ries, un, eh, un belga ¿eh? que estudia muchos símbolos sagrados. Es un cardenal de la escuela de Lovaina que murió hace tres años, con 103 años, y es un tío muy, muy famoso en la historia de las religiones y en la simbología de las religiones. ¿Vale? Eh, bueno, entonces, ahora vais a ver que el signo, el, el, el signo, el significante es artificial. Por ejemplo, para que eh, lo tengáis bien eh, presente, vamos a coger... Eh, que el significante sea las letras A G U A. Las letras A G U A, que aquí no las tengo escritas, pero las podría escribir en esta columna, ¿veis? ¿Eh? Pues A es un signo, ¿eh? Las escribo. No en la pantalla. Ya, pero si puedo escribir aquí, verás. Aquí igual puedo escribir, no estoy seguro. Pero Esperaros, ¿eh? un poco de calma. ¿eh? No hay que ponerse nervioso. Yo soy el que me estoy poniendo nervioso. Pues. Pero se me hace que no porque es PDF. ¿No puedo escribir? Es PDF. Ah, esto es PDF. No, así ah, es verdad, es PDF. No puedo escribir. Bueno, pues yo digo, aquí. A, G, U y A son signos. ¿No? A, la letra A es un signo, la letra G es otro signo, la letra E es un otro y la letra A es otro. Entonces, la característica de significar que es artificial. Los carbatos son artificiales. No es como la leche, el fuego, el aire o la tierra, que son cosas naturales. Ah perdón bueno entonces agua resulta que es algo artificial el significante y el significado resulta que es agua agua es atemporal eh, agua es universal agua vamos a ver, es objetivo sobre todo el significado todavía para mm, Amarga. En vez de agua o además de agua, vamos a poner agua aquí y ahora. ¿Eh? Entonces, aquí y ahora es lo más universal del mundo. Porque el signo aquí y ahora vale para cualquiera aquí y para cualquiera ahora. ¿No? ¿Eh? Entonces, por esa temporal es universal, es objetivo. Pues eh, el, vamos a ver, el signo que está escrito con A, G, Q, estos signos, podría tener otro y significar también aquí, ahora, siempre una idea. O sea, el significado siempre es un ideal, es una idea. ¿Veis? En el, cu cuando estamos trabajando con signos, A, ah, por supuesto, eh, universal, ideal, son también... Una hectárea, dos hectáreas, cuatro toneladas de trigo, cinco toneladas de, todo eso también es ideal ¿eh? y es innecesario y, y tal, aunque el significante pues es contingente porque puedo utilizar el signo la numeración árabe, la numeración romana, la numeración, y todo esto es artificial ¿eh? y contingente, pero el significado es ideal, que es universal, necesario objetivo y, y o sea tiene el carácter que tienen las ideas. ¿Eh? Sobre todo ¿eh? cuánto tiempo dura eh, como verdadero la proposición, el agua moja. No tiene sentido temporal. ¿No? Pero el agua moja es una proposición objetiva, universal, tal ya está. bien. Por cuánto tiempo dura el fuego quemando? Hasta que se apaga. Y se apaga, claro que se apaga. Si yo no lo alimento, se apaga. Vamos a ver, cuando yo trabajo con elementos naturales, que es lo símbolo, Me estoy refiriendo al mundo real e interactúo con el mundo real. De una manera u otra. Dice, bueno, pero es que cuando tú uf, soplas en las narices, no resucita el muerto. Bueno, o, o tú dices, bueno, pero yo no quiero que resucite, yo quiero que su alma se vaya a otro lado. Es que no se va, claro que sí se va. Pues ¿cómo lo demuestra? Demuestra tú que no se va. ¿Eh? Pues claro que se va. ¿Eh? Es que, eh, eh, ¿cómo? Oh, vamos a ver. Y además, cuando yo digo todo esto que se, que se manifiesta, cuando yo digo en el AMI, cuando... En el neolítico, aquí se, eh, os dije, las esferas de la cultura se construyen sobre signo, a los signos se les enchufa el poder que tenían los símbolos y cuando en el, pues ahora mismo en el, eh, en el orden de los signos yo cojo y, y le digo a la pareja, bueno, ¿os queréis? Sí, besaros, sí. Bueno, yo os declaro marido y mujer. Pues si habéis venido aquí, a este sitio, eh, y, tal, y, pues, y os declaro marido y mujer, ya sois marido y mujer. No, no, es que me he equivocado y tal. Pues, ¿para qué vienes? ¿Eh? Eh, si vienes aquí y tal, es bien. pero es una tontería. ¿Cómo? No, no, no es una tontería. Los ritos son eficaces. Tienen una eficacia, <laughs> pero vamos, incluso cuando seas de otra cultura. No sé si habéis visto las películas de un cowboy que va, de eso hay muchas. Y a una tribu india le, le asignan a una mujer, se casan con ella, y dice, pero no te puedes descasar, ¿por qué? Pero es que yo no soy de su cultura. Da igual, te has casado con él por el rito y tal, es tu mujer. O en nuestra cultura. El juez dice, tú eres eh, culpable. Pero es que yo no lo sé, me da igual. Como el juez diga que eres culpable, vaya si lo eres. Y además vas a la cárcel o pagas. O, o... No, no, es que. No, no. O sea, son signos sensibles que causan lo que significa la definición de sacramento en la Iglesia Católica. ¿Eh? Un signo sensible que causa lo que significa. Pues esos son los símbolos paleolíticos. ¿vale? Bien, vamos a ver. El lenguaje paleolítico del símbolo es eficaz. Produce lo que significa. Y en el lenguaje religioso ¿eh? aparece que el que de pronto el recién nacido es bautizado y es recogido en la comunidad. Y tiene un nombre y tiene un poder. Y un, en el orden político, si te elegimos jefe de la tribu, tú eres jefe de la tribu. Y ahí te vas, te, te las arreglas, vamos, claro que eres jefe de la tribu. ¿Eh? Es que yo no quiero, me da miedo, pues te aguantas, pero tú eres el jefe de la tribu, ¿no? En el orden político, bueno, pues tú eres el delegado, el gobernador de tal sitio, pues lo eres. O en el orden jurídico, ¿eres culpable? Pues eres culpable. Y en el orden económico, eh, eh, vamos a ver, esto... El Banco de México pagará al portador tanto oro y tal. Tú tienes eso, sí, este te lo va a pagar. Tú eres poseedor de eso. Pero no, es que eso es un papel. No, 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 que es un papel. Va. Eso es eficaz. Si yo le doy ese papel a este otro tío, ese otro tío tiene esa cantidad de oro que el Banco de México antes me iba a dar a mí, pero ahora este la va a dar a ¿eh? él. Bueno. Eso por lo que se refiere a todo el orden de la constitución de lo real que en el paleolítico se constituye así y en el neolítico se sigue constituyendo así, ¿vale? Pero en el neolítico todo esto se duplica y pasa a expresarse en signos. Y pasa a expresarse en un orden ideal de lenguaje ineficaz o impotente o no operativo. ¿Vale? Entonces... Bueno, pues yo puedo decir, bueno, todo esto pasa así y tal, y entonces yo estoy contando, o relato lo que ha pasado, o digo, o voy a calcular la tierra que hay que sembrar, la cantidad de tierra y tal, todo eso. ¿Vale? Y entonces yo ahora voy a hablar de otra manera, yo voy a usar los signos para transmitir información. Y ahora hablar va a ser diferente de hacer. Ah, bueno, hombre, menos mal. Si hablar es diferente de hacer, oye, yo tengo un margen de libertad muy grande. ¿Por qué? Ah, amigo, porque yo ahora primero voy a pensar las cosas y luego las voy a decir, o voy a andarme con cuidado, o las escribo o no, y sobre todo de pronto yo ahora descubro un mundo y entro en un mundo que es absolutamente... Eh, desconcertante, insólito, eh, mucho más asombroso para el ser humano que el descubrimiento de América o más asombroso que el descubrimiento de los extraterrestres si lo supiera, que es el mundo intencional, el mundo de la aritmética, el mundo de la geometría y los números. Y empiezo ahora a calcular y descubro que hay números. ¿Y qué les pasa a los números? Pues hay unos números que solo son divisibles por ellos mismos y que son singularísimos, que se llaman números primos. Luego les hemos llamado números primos. ¿no? O sea, entramos en el mundo ideal. Un mundo ideal es un mundo rarísimo. Es el signo, el uso del signo que estaban en el paleolítico, pero que no se usaban, se usaban pero muy poco, y la vida no se montaba sobre signos, sino sobre símbolos. Eh, ahora, de pronto, la vida se monta sobre signos. Los signos son ineficaces. Eh, ¿Cuál es el valor del, del, del signo? No que sea eficaz, sino lo, otra cosa que se descubre ahora y que empieza es un valor que sea verdadero. Mm. <laughs> Es decir, que lo que el signo recoge y expresa, y los signos y tal, se corresponda con una realidad, y a eso se le llama verdad, ¿vale? Bueno, y eso qué importancia tiene o qué, bueno, eso es asombroso. He sacado aquí un texto, un trocito de eh, el mito en el que eh, Hesiodo eh, cuenta el origen del lenguaje. ¿Por qué y cómo se inventa y se genera un lenguaje, entendiendo por lenguaje el lenguaje de signos, no el de símbolos? ¿Vale? En la Teogonía, Hesiodo dice lo siguiente: eh, Cuando Zeus descubre que Prometeo ha robado el fuego sagrado de los dioses para entregarlo a los hombres, decide castigarlos a los hombres. Y a Prometeo, por eso. A estos, en lugar del fuego. Les daré un mal con el que todos se regocijen en su corazón al acariciar su mal. Y encarga a Efestos modelar en barro a una hermosa y encantadora figura de doncella. Luego dio órdenes a Atenea que le enseñase sus obras: a tejer la tela trabajada con mucho arte y a la dorada Afrodita que derramase en torno a su cabeza encanto irresistible sexualidad y caricias devoradoras de miembros. Y a Hermes, mensajero de Argifonte, le ordenó infundir cínica inteligencia y carácter voluble. Cada una de las diosas cumplió con esmero la orden dada por Zeus. Y después el mensajero Argifonte tejió en su pecho mentiras, palabras seductoras y voluble carácter por voluntad del resonante Zeus. A continuación, el heraldo... De los dioses le infundió voz y llamó a esta mujer Pandora, porque todos los que habitan en las moradas olímpicas le dieron un don: sufrimiento para los hombres comedores de pan. Bueno, así cuenta, eh, cuenta eh, Hesiodo. Que cómo aparece el lenguaje. Eh, yo interpreto que el lenguaje eh, predicativo eh, nace en el paleolítico en dos niveles. Uno el nivel doméstico o femenino, eh, en el que las mujeres enseñan a los niños a hablar, y son las que tienen el lenguaje y lo enseñan en casa, y otro el nivel masculino que es el de los escribas, la contabilidad, y de manera que cuando empieza a haber poblaciones de eh, varios miles de, de personas formadas por pequeños grupos de 50, empieza a usarse el lenguaje predicativo, de dos maneras, uno correspondiendo el lenguaje predicativo que corresponde a lo que ahora llamamos socialización primaria, que lo manejan y lo saben las mujeres y es lo que enseñan las mujeres hasta los 5 o 6 años, y luego el lenguaje predicativo que corresponde a lo que llamamos socialización secundaria, que es algo así como el lenguaje la formación profesional, lo que un escriba sabe y lo que se aprende fuera en la actividad laboral, que no es la actividad eh, propiamente doméstica. ¿Eh? Entonces, eh, yo creo... ¿Eh? Y hay bastante testimonio que el lenguaje, el origen y el desarrollo del lenguaje predicativo tiene dos fuentes una femenina y otra masculina ¿eh? y que son distintos y aquí hay una convergencia o una fusión del lenguaje masculino y el lenguaje femenino en, digamos, en algunos ámbitos de la ciudad pues el elabora o, o lo que es y la formación del sentido común ¿eh? de manera que hay una cantidad de vocabulario y de que se utiliza tanto por parte de las mujeres eh, de las mujeres en los eh, en los hogares y en las casas y en la formación en el adiestramiento de los niños en la primera eh, y luego el lenguaje de los hombres más o menos podría ser así yo cuando interpreto esto eh, tengo unos ciertos apoyos eh, para y una cierta documentación eh, para para decir esto bueno eh, Ahora lo que eh, más me interesa. Ah, ya se me ha ido casi todo el tiempo, Dios mío. Ah, ah, bueno, ah, voy a, eh, a ver si en diez minutos liquido todo para que me podáis hacer preguntas. Eh, veréis, el signo, el signo es eh, se diferencia del símbolo en que el símbolo, eh, digamos, es algo natural que tiene un significado natural. Hay muy poco juego para, para entre y muy poca variedad entre el significante y el significado en los símbolos. ¿Eh? En cambio, en los signos eh, hay mucho juego. Los signos, eh, como los signos son arbitrarios y no naturales, yo puedo escribir la A o el sonido A de muchísimas maneras que yo quiera. Entonces, eh, y los signos van diciendo las cosas según, ojo a esto, eh, la definición de signo que dan los medievales, eh, de, perdón, de palabra que dan los medievales, es. Vox significativa plaquitum. Voz significativa convencional o arbitraria según convenio. ¿Qué quiere decir según convenio? Quiere decir, fijaos, que el fundamento del signo es la libertad. ¿Por qué, ¿Por qué le pongo este signo? Porque me da la gana. Y por eso la palabra se llama signo convencional o arbitrario. Arbitrario quiere decir que va, depende del arbitrio. El arbitrio es que me da la gana. Pero ojo. No es por lo tanto de la libertad, pero no es solo que me da la gana a mí, sino que como el signo yo lo voy a usar para comunicarme con los demás nos da la gana a nosotros. Y por lo tanto la libertad ahí se funda en una igualdad y en que nosotros nos reconocemos todos iguales como los que somos capaces de hablar y como los que somos capaces de hablar para que para cooperar entre nosotros en la polis. De manera que el fundamento del lenguaje cínico es, por una parte, la libertad, que pongo los signos que yo quiero, dos, por otra parte, la igualdad, nosotros vamos a usar todos los signos de la misma manera, igualmente, porque si no, no significa. Y tres, la fraternidad, porque lo vamos a usar para cooperar en la polis. De manera que el trinomio libertad, igualdad y fraternidad es el fundamento trascendental del lenguaje. Los que seáis filósofos podéis tomar buena nota de eso. Hay lenguaje porque hay de base una libertad, igualdad y fraternidad. Y si no, no hay lenguaje. O sea, el lenguaje se basa fundamentalmente y primordialmente en un pacto, que es el pacto de discurso. Llamado. ¿Y qué es esto? Eh, bueno, a partir de ese momento. Claro que Aristóteles puede decir que el hombre es el que, desde la libertad, la igualdad y la fraternidad, tiene lenguaje y se pone de acuerdo con los demás hombres para las cosas buenas. Bueno, en general, otra cosa es que se ponga de acuerdo o no en concreto. ¿eh? Ahora, aquí para esto. Tampoco Aristóteles dice que sea fácil ponerse de acuerdo. ¿eh? Eh, no lo dice. ¿eh? Nadie lo ha dicho. ¿no? <laughs> Nadie lo ha dicho nunca. ¿no? Pero. Bueno, se pueden poner de acuerdo, ¿no? ¿Eh? O, y normalmente, pues muchas veces se ponen, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, pues el lenguaje despliega así, la libertad se despliega así, la imaginación se despliega así, y entonces eh, el, el, el lenguaje va representando cosas. ¿eh? Se supone la, la, la realidad se organiza eh, con según lingüísticamente y se describe lingüísticamente, se supone que el lenguaje reproduce, es verdadero, ¿eh? reproduce eh, las cosas y por lo tanto tenemos en el ámbito de la intimidad o tal, eh, eh, puede, puede ser verdadero, por eso también puede ser mentiroso el lenguaje, no falso, sino mentiroso. ¿eh? Con el lenguaje eh, de signos se puede decir la verdad, pero... Lo verdadero y lo falso, pero también se puede decir lo veraz y lo engañoso. Se puede mentir, que es el aspecto que Siodo destaca en el lenguaje de la Pandora y tal, que engaña y tal y todo eso. ¿no? Bueno, eh, pues yo voy a saltar, eh, hay muchos momentos y fases de el desarrollo del lenguaje y de la comunicación y de la igualdad entre los que hablan. También hay mucha desigualdad en función del lenguaje, igual que hay mucha desigualdad en función de la economía, porque hay mucha gente que no sabe hablar, o todavía, hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Y ayer cuando os dije lo de Catalina de Grande de Rusia, que lo que había hecho era enseñarle a leer y a escribir a los rusos a finales del siglo XVIII, eh, humanizar quiere decir enseñar a leer y escribir a todo el mundo a usar el lenguaje de todo el mundo. ¿Eh? Entonces, ¿podemos decir que hemos consigue, conseguido el reconocimiento de la humanidad para todos? Bueno, hace falta enseñarle a leer y escribir a todos. Hace falta a que posean su... Inter... Y por eso, dice Vives, uno de los humanistas españoles en un discurso, que nadie, nadie, os lo suplico, os arrebate nunca. De la mente, la idea de que las letras es la más firme prueba de que se es humano. Las humanidades. Y, digamos, eso diferenciaba, según Cicerón, las humanidades de la ciencia. Cicerón es el primer tío que dice que las. Eh, las ciencias sirven para describir lo que el comportamiento de la naturaleza, el cálculo. En cambio, las letras para el describir el comportamiento de los hombres y de lo que quieren. ¿Eh? Y las letras, por eso dice Cicerón, las ciencias no sirven para hacer mejores a los hombres. Porque no hablan de lo que es bueno para los hombres. Y las letras, y por eso las letras es las como él le llama, ar. Le artes ad humanitatem para hacer humanos a los hombres. Eso es el lenguaje. ¿Eh? Luego la organización de la libertad a través del lenguaje, pues digamos, yo creo que alcanza un punto eh, máximo en la Ilustración y luego un punto máximo todavía con las tecnologías de la información en el siglo XX. En la Ilustración, qué punto máximo y fundamental hay? Vamos a ver. Yo eh, diría la organización de, la, de los conocimientos hasta el siglo XVIII. Está el libro, si está organizado, la historia del libro es fascinante también, ¿eh? por la imprenta, las universidades y todo eso tiene que ver con la libertad y con, la huma, y con las humanidades. ¿no? Bueno, hasta que en el siglo XVIII hay algo también absolutamente fascinante que es el descubrimiento. Y la aplicación sistemática y sistemática que cada vez más sistemática del orden alfabético. ¿Eh? El, hasta el siglo XVIII todo el saber y todo el, lo que se sabe está expresado en el lenguaje y todo eso está articulado siempre en orden sistemático. El orden sistemático que es el principio, las causas, los efectos, o, eh, los, tal, tal, Dios, el hombre, el mundo, los ángeles, esa es la estructura de todas las sumas teológicas medievales, ¿vale? Y del derecho también se necesita. A partir de la eh, enciclopedia, el orden que hay es el orden alfabético. ¿Eh? El orden alfabético es la imposibilidad absoluta de cualquier articulación del saber. ¿Lo entendéis? ¿Eh? No, hay un chiste en España que dice, un tío que ve a otro eh, eh, con, así con la, con la guía de teléfono y tal, dice, ¿te la estás estudiando de memoria? Y dice, no, no, yo la razono. Dice, ¿por qué? ¿Por, qué, por qué te ríes? Porque es imposible razonar una guía, no hay nada que razonar en una guía de teléfono. O sea, es simplemente porque viene un tío detrás de otro. Pues porque es el orden alfabético, ¿no? ¿Cómo vas a razonar una guía de teléfono, no? Sí, ahí no hay ninguna racionalidad posible, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene el orden alfabético? Como dice Bebe. que el saber está disponible para cuando yo quiera, donde yo quiera y como yo quiera. O sea, no está, el orden alfabético es la consideración del saber no desde el punto de vista de la verdad y de la inteligencia, sino desde el punto de vista de la voluntad y del poder. ¿Mm? Que es como antes Y esto tiene que ver con algo que no dije ayer de las ciudades, ¿eh? como antes Felipe II ha establecido ¿eh? la ordenanza general para la construcción, la construcción de nueva planta. ¿eh? O sea, Felipe II, con la ordenanza de nueva planta, de construcción de nueva planta, para toda la construcción de todas las ciudades de América, rompe el sistema medieval de la ciudad que está construida siguiendo el orden de la suma teológica. ¿eh? Lo primero en el centro está Dios. Alrededor y en la plaza está la catedral. Alrededor de la catedral está el palacio arzobispal, el del, el del rey, el que manda. Alrededor está la audiencia, el juzgado y todos los poderes. Y alrededor, luego ya están los barrios, los gremios eh, y, y lo que sirve. Y todos esos gremios vuelven a la catedral, vuelven eh, y tal. Y es un reconocimiento. Una ciudad medieval tiene la estructura de, la suma, de una suma teológica. ¿Eh? Bueno. Felipe II, su serenísima majestad católica, machaca eso y dice, un momento, una ciudad tiene que tener un orden racional. No lo dice así, pero lo hace. ¿eh? Entonces pone la rejilla que tiene Buenos Aires, que es la que sigue Juan de Garay para construir Buenos Aires, ¿eh? que es Manhattan, vamos, ¿eh? la rejilla de Manhattan. ¿eh? Y es de eso que es un orden racional, Juan de Garay. Juan, ¿Qué ha dicho? ¿O ¿Juan o no? He dicho Juan de Garay, ¿no? Eso. ¿eh? Y... Eso coincide con el orden alfabético de la organización del, eh, de, de la, del conocimiento y del lenguaje. Y luego... Sí, bueno, eso está inventado desde eh, Hipodamo de Mileto en tiempos de, de Platón. ¿eh? Y hay en China el, la rejilla de Hipodamo y existe por todas partes. Pero los medievales nunca han construido así eh, y tal. Y los romanos están... ¡puff! Tampoco exactamente, eh, pero Felipe II cuando lo, lo monta y lo, y lo describe, echarle un vistazo al eh, escribir en Google, eh, decreta nueva planta de Felipe II y veis ahí la ciudad, el, el plan para las ciudades de América y cómo están hechas, ¿no? Y por, bueno, no es especialmente nuevo, porque insisto. Es la rejilla de Hipodamo de Mireto, es la, la, la de o, o Confucio o tal que se aplica así, y la Manhattan no se hace siguiendo a la soledad de, de Felipe II, pero es igual, vamos, ¿no? Y entonces la racionalidad del orden alfabético. Más que la racionalidad, la voluntariedad del orden alfabético, el primero de la voluntad. ¿eh? Bueno, y finalmente el lenguaje, eh, ahora en nuestra época, eh, adquiere el máximo, máximo protagonismo. Yo esto me gustaría luego en algún otro eso ponerlo bien, pero la, porque el lenguaje cuando se produce el giro lingüístico en la filosofía eh, y en la economía, el lenguaje y el dinero dejan de tener un carácter representativo, dejan de estar por las cosas que existen y empieza a tener un carácter autónomo creativo. El dinero y la riqueza y el lenguaje no está para decir lo que las cosas son, sino para crear mundos. Y a partir de ese momento ya no es que la gente habla en los lugares donde se reúne, que vienen dado geoga sino que al revés se reúne en los lugares donde habla y el habla genera los lugares. De manera que por eso Gadamer dice, eh, Gadamer muere en, min, en, en el año 2000. Es un filósofo que nace en 1900 y muere en el 2000. ¿Vale? Y es el gran creador de la hermenéutica o sistematizador de la hermenéutica, que es la filosofía del lenguaje más fuerte y más potente del siglo XX y del siglo XXI. ¿Eh? Dice, eh, él revalida la definición aristotélica de hombre como el que tiene lenguaje y se pone de acuerdo acerca de lo justo e injusto, dice, somos una gran conversación, eso es lo que es el hombre, una conversación entre nosotros. Pues nada, muchas gracias. Esta llegó por Twitter, de quienes nos están siguiendo, Mauricio Villaseñor, y pregunta, ¿qué lugar ocupan las culturas musulmanas, coincidencias y conflictos en nuestro ideal actual de humanitas? Tal vez una cosa, las culturas musulmanas y otros, el, el fundamentalismo islámico, ¿no? También. Bueno, es que las culturas musulmanas tienen, digamos, muchos... Eh, si sí, es que la cultura musulmana, la nuestra, es, la cultura musulmana es como la nuestra. ¿eh? En la cultura musulmana hay gente, mucha gente, que cree y piensa y dice lo mismo que yo estoy pensando y diciendo aquí, ¿eh? y que lo aplaudiría. y No es que lo piense, lo dice, es que yo tengo amigos que son académicos musulmanes que dicen esto, vamos, o sea, que el planteamiento es, es igual que el nuestro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, eh, digamos, en, en, en el mundo islámico pues les ha salido un grano ahí y, y que es el grano del Estado Islámico, ¿no? Entonces, es posible que el mundo… Y entonces, cuando se pregunta qué papel juega en la cultura contemporánea el mundo islámico, pues mira, hombre, yo no lo sé. Mira, el mundo islámico es un mundo que ha aportado y aporta muchas cosas a… Y muy importante al desarrollo de la humanidad y a la condición de la humanidad ha estado siempre muy vinculado a la cultura occidental, pero tiene cierta autonomía y cierta, eh, por así decirlo, como independencia respecto de, de, de las culturas. O sea, tiene una personalidad como propia, ¿no? Entonces, eh, eh, considerada en su conjunto, yo eh, no sé si la cultura musulmana. E islámica, tomada en su conjunto, que tampoco estoy muy seguro de que esto sea muy legítimo, pero si el que me ha preguntado es musulmán, es... Bueno, bueno, no, no lo sé, pero... Ah, vale, bueno, pero vamos a ver, yo eh, diría que el mundo musulmán se encuentra... Ahora, yo creo, ¿eh? sinceramente y de verdad, y sea o no musulmán, el que me pregunta, o haya o no haya aquí muchos musulmanes, pero con todo respeto, vamos, o sea, yo a mí me parece que el mundo musulmán se encuentra como unidad cultural en un momento parecido al de la revolución francesa, eh, a lo, a, al momento de la cultura europea en, a, a finales del siglo XVIII, o sea, en la revolución francesa. Yo creo que. La proclamación de las libertades que se hace en la cultura occidental, en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, corresponde a lo, que sea, a lo que ha ocurrido en el mundo árabe con la llamada Primavera Árabe de comienzo del siglo XXI, que es la proclamación de las libertades y la proclamación de la democracia. Entonces, he leído en muchos sitios, pero... Eh, Hombre, la proclamación de la libertad de la primavera árabe es una cosa que ha sido un fallo por todas partes y que luego se ha vuelto atrás por todas partes, porque quienes han ganado las elecciones han sido eh, los hermanos musulmanes y tal. Digo, bro, y, sí, ¿y qué? Pero eso no tiene marcha atrás. También, después de la Revolución Francesa, después de la guerra de Napoleón, eh, lo que hubo fue el Congreso de Viena. Y los que habéis estudiado historia y conocéis la historia europea, sabéis que en 1815 el Congreso de Viena es el triunfo de la Restauración. <laughs> el triunfo de la Restauración y que el triunfo de la Restauración dura todo el siglo XIX. O sea que la, en España, los que conocemos un poco más eh, la vuelta al fundamentalismo después de la Revolución Francesa y de la... Son, a España le cuestan tres guerras civiles en el siglo XIX el, la proclamación de las libertades. Que son las guerras carlistas, ¿no? Es decir, que es el fundamentalismo cristiano de los españoles, ¿no? Eh, que mucho es que a los musulmanes les cueste 100 años <laughs> eh, conseguir sus libertades como a los españoles. Bueno, 100 años. Todavía hay quien interpreta, y no es tan mal del todo, la guerra civil española como la cuarta guerra carlista. De manera que los españoles no han conseguido las libertades hasta después de la muerte de Franco, ¿no? 150 años, ¿no? ¿Estamos dispuestos a concederle a los musulmanes el mismo tiempo que los españoles se han tomado para sentirse y expresar su libertad? Pues ¿por qué no? Yo soy español, estoy obligado a, a, a concederle a los musulmanes por lo mismo, el mismo tiempo que ha tardado España, ¿no? Pero hay una serie de figuras en el siglo XIX, como por ejemplo Darwin. ¿Por ejemplo? Eh, eh, a ver. Hay una serie de, de figuras históricas que dieron a la cultura una serie de, de aportaciones importantes, como Darwin, como Marx, luego el, pensa el pensamiento de Nietzsche, que lo que hacen es de, de alguna manera destruir los cimientos de, de una concepción del humano. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo entra esto dentro de la concepción de humanitas que, que se produce posteriormente, eh, eh, según, según esa, ese cuestionamiento que se dio de, 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 de la cultura occidental, de, de la cultura burguesa y de la idea misma del hombre eh, que destruye totalmente la idea de la creación del hombre como ser divino? Eh, bueno, verás, yo he dicho que después de acabar la historia cultural del humanismo, he escrito una filosofía de la cultura y una filosofía del arte y la comunicación, que es, está terminada y que saldrá a, en Navidad, y estoy terminando una filosofía de la religión. Que, eh, y ahí estudio mucho esas, en los tres libros estas cuestiones, ¿no? pero… Eh vamos a ver, yo creo que Darwin eh y Nietzsche y Marx es que me parece muy bueno, pero es igual. Eh eh Darwin, Nietzsche y Marx eh por una parte son eh formas extremosas del paradigma ilustrado. Verás, el siglo, después de, de Darwin y de Nietzsche, lo, en la historia de la filosofía del siglo XX, lo que más se produce y lo más característico es lo que se llama la crítica de la modernidad. ¿eh? La crítica del paradigma moderno que se inaugura con Descartes y dura pues, hasta Marx en concreto. ¿no? Marx muere en 1883. Y Nietzsche en 1900. Eh, entonces, esto, los grandes críticos del, eh, de, 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 de los supuestos de la modernidad son Husserl, es el primero, y el más fuerte, yo creo que el más potente. Y, y, bueno, Heidegger eh, también, y Wittgenstein. ¿eh? También. Eh, y yo creo que el siglo XX, eh, después de 100 años de reflexión, vuelve a retomar la idea del hombre aristotélica, el hombre es conversación, es el que puede ponerse de acuerdo acerca de... de, de lo bueno y lo conveniente para los demás, sin asegurar tampoco que sea fácil ponerse de acuerdo. Pero yo creo que la filosofía del siglo XX, las tres corrientes grandes con las que se inicia el siglo XX, que son la dialéctica marxista, el positivismo y la, la fenomenología, al final del siglo XX, las tres convergen en la hermenéutica. Al final del siglo XX, eh, perdón, toda la filosofía es hermenéutica. Es que es una teoría de la comprensión y la filosofía se vuelve filosofía de la comprensión en el diálogo y qué es la comprensión qué es el malentendido qué es el otro qué es eh, digamos esa es la recuperación y yo creo que el carácter destructivo eh, de la filosofía de Marx y de Nietzsche y de Darwin esto cumplieron un papel quizá bueno que era tuvo como Fue uno de los factores que sirvió luego para tomando cosas de ellos y de, decantándose lo mejor que había en la teoría de ellos, sirvió para la crítica al paradigma moderno y para la reelaboración de un nuevo paradigma, eh, que no me gusta llamar posmoderno porque posmoderno es un grupo de gente nihilista. Y sobre todo, que el, iba a decir franceses, con sentido despectivo del término, pero no quiero decir porque, eh, eh, porque bueno, a fin de cuentas, además, el, el, la posmodernidad no la iniciaron los franceses, la iniciaron los italianos. ¿eh? Y entonces, ¿eh? y Ro, Rossi, eh, los arquitectos, empezó por la arquitectura. ¿eh? Eh, en, eh, y... Pero verás, hay demasiado nihilismo en los postmodernos y son un tipo de escolástica eh, que, bueno, ha hecho sus aportaciones y tal y ya está también, bueno, pero ya está, ¿no? Eh, es que tengo algunos amigos franceses, muy amigos eh, académicos eh, y tal, pero eh, comparten conmigo eh, pss, esas cosas sobre, sobre el, el, todo el sector postmoderno de la filosofía francesa, ¿sabes? Así un poco. No, no, no me gusta llamarle por modernidad al paradigma, pero más bien, digamos, un paradigma posneolítico, no sé cómo llamarle, no sé cómo acabará llamándose, ¿no? Eh, eh, como un paradigma hermenéutico, por ejemplo, si podría decir así, que eso es como precioso, ¿no? ¿No es que, en, eh, digamos, es situarse un poco en desmarcarse del ideal ilustrado de lo universal y necesario que es la ciencia, ¿no? Y, bueno, y el derecho y la moral, el derecho, la moral y la ciencia eh, objetiva, universal y necesaria. Eh, y que, por lo tanto, que cualquiera puede comprobar en, pa, para llegar a, otro, a otra comprensión de lo humano, a otra, que es decir, bueno, es que lo, lo, el eje y la clave del, de la, del entendimiento y de la sabiduría no es, la objetividad universal y necesidad es la comprensión. Pero la comprensión no es universal, ni es necesaria, ni es apodística, es contingente, fortuita y casi, casi en vez de una necesidad, una gracia. ¿O no? Cuando uno se siente comprendido o no se siente comprendido, eh, es como una gracia. Y la filosofía nunca había estudiado eso, no había estudiado eso, no había... Entonces eh, estaba navegando en la objetividad. ¿no? El primer hombre que... Yo creo que de los primeros que... Dice un momento, ¿no? O sea, denuncia los abusos de la objetividad y lo que es imposible alcanzar con la objetividad es Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard. ¿no? Kierkegaard, eh, Kierkegaard, por ejemplo, critica mucho un, eh, una visión de la objetividad, de la verdad, de la necesidad, del derecho y de la moral que, que queda muy ilustrada, que, por ejemplo, está muy bien expresada en unos versos de un poeta español, Antonio Machado, que dice. Tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Eso es una eh, fórmula de moderna y muy moderna de la, eh, aprecio por la verdad objetiva, universal, necesaria. ¿no? Lo que Kierkegaard opone a eso, que luego el siglo XX desarrolla mucho, es: dice, bueno, vamos a ver, si la verdad no es algo que yo pueda decir que es mío, y si no la puedo hacer mía, y no la puedo hacer vida de mi vida. Y yo no la puedo albergar en mi vida. Y ella tampoco me puede a mí albergar en sí. Entonces me da igual que sea verdad como que no lo sea. Porque no tiene nada que ver conmigo. Eso es la no Y eso es la filosofía del siglo XX, XXI y XXI. Eso deja muy atrás a Marx, a Darwin y a, y a Nietzsche. ¿Eh? Una pregunta, sí entonces en esta conversación que va más allá de los pactos, que son objetivos, en esta conversación en la que caben también los discapacitados, también podrían caber otros seres vivos. Es decir, si la humanidad se puede expandir hacia cómo tratamos a otros seres vivos como animales y plantas. Pues naturalmente, y por eso se habla de derechos de los animales, de derechos de la tierra y, sobre todo, bueno, yo no lo sé, caben y cabrán los extraterrestres, ¿eh? si los hay. ¿eh? Lo que pasa es que no sabemos en el orden de la convivencia social. ¿Qué pacto podríamos hacer con los extraterrestres? Sí, pues se puede hacer un pacto de alquiler ¿eh? de cuántas hectáreas de Marte para sembrar eh, maíz, ¿no? O no. Pero eso hay que ver cómo, eh, claro, los discapacitados caben, ¿no? Y desde un momento, ¿no? Lo que pasa es que no podemos hacer contratos con ellos. Ni con los animales. Ni con los animales, Pero los claro. ¿no? Pero digamos, lo que hay ahí entonces dice, bueno, un momento, ¿no? Hay gente a la que se le puede y se le debe reconocer la plenitud de los derechos, por ejemplo, de los emigrantes. ¿eh? Y hay gente a la que no se le puede reconocer, por ejemplo, los animales o los extraterrestres, en caso de que no tengan las capacidades. ¿no? Claro. Yo no sé. Yo creo que. Hemos mejorado mucho la humanidad y la, y la especie humana y la comprensión de nosotros mismos y la apertura. Bueno, al menos en línea teórica, ¿no? ¿no? Nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho, ¿no? Pero en la práctica y en la realidad, ¿no? Profesor, vamos a dejar Francia por un lado y vámonos a, a Sevilla a donde se editó el libro, pasando por el País Vasco. En el, al final del capítulo 3, en la última sección, eh, habla sobre, la, bueno, se, se titula Las crisis del capitalismo. Y me gustaría, eh, la, la pregunta creo que es completamente entendible, eh, si ah, hace la relación más explícita de lo que está en el libro entre este desarrollo de, de, del concepto de humanitas y esta dinámica que usted la, la maneja en forma eh, apologética entre los ricos, cito textual, y los que todavía no son ricos. No quiero mencionar la palabra P. ¿Qué pienso yo de la crisis del capitalismo? Con el tema de la humanitas, pues verás, yo creo que el siglo XIX ha sido el siglo del socialismo, el siglo del socialismo, eh, que a mi modo de ver es el siglo del gran poder del Estado, eh, del gran crecimiento y desarrollo del Estado, y que ha sido también... El siglo de Keynes. Yo, Keynes, Keynes, John Maynard Keynes, un economista que escribe en 1936. Eh, bueno, yo creo que en la historia de la economía como una clave es el libro de Adam, Adam Smith, la figura de Adam Smith como la teoría, eh, perdón, la riqueza de las naciones. Y luego hay otro punto de inflexión muy que yo creo que es muy 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 importante que es el libro de eh, Keynes. Y la teoría de que eh, de, la teoría general del, el, el, del empleo el interés y el dinero vale entonces eh, eh, a mí me parece que en el siglo XX lo que ha ocurrido antes he dicho que a partir del siglo XX se produce un giro lingüístico en la filosofía y yo creo que también se produce un giro lingüístico en la economía eh, yo creo que antes de Keynes hay una concepción pictórica de la, de, de la economía y de la moneda y que se supone o se piensa que la moneda representa eh, eh, lo, lo, la riqueza que hay en el planeta y que además eh, no solo eso, sino que la, de, la medida eh, de la, la, la medida de cada del valor de cada eh, elemento de, de cada bien económico que hay en la realidad, está representada por el oro y se representa en oro. ¿Eh? Entonces, el giro lingüístico en economía y el giro lingüístico en, en, en palabra o en, en literatura, ¿eh? yo creo que el giro lingüístico en literatura, bueno, yo esto, quien más sabe creo yo, es Laura, Ana Laura de esto, pero... Yo creo que el giro lingüístico en literatura es Joyce y Vallejo. El lenguaje no representa la realidad. O sea, el lenguaje crea, la crea. Y eh, bueno, Joyce, Vallejo, a lo mejor Proust, eh, también porque esta gente dice, el lenguaje tiene su autonomía y genera su mundo. Eh, yo creo que Vallejo es donde mejor se ve bueno, a mí es que Vallejo me gusta mucho es mi poeta uh, preferido no de los, Pessoa también Pesoa también ¿Eh? y, y Rilke y son unos tíos que hacen eso no pero y en la economía bueno hay un tío que pega un trayazo tremendo ahí aunque mucho más tarde que es cuando en 1970 Nixon dice se acabó la correspondencia del patrón oro. Se acabó el patrón oro. Dice, el oro, vamos a prescindir completamente del oro y de la correspondencia de que hay de medir cualquier valor en oro. Y entonces, vamos a dejar el valor del dinero flotante por sí mismo a ver qué pasa. No es que a ver qué pasa, es que no se puede mantener la vinculación del valor del dinero al oro. No se puede. ¿Eso qué quiere decir? Eh, quiere decir que. Las masas monetarias durante el siglo XX han crecido muchísimo, han desbordado mucho lo que es la riqueza real. Hay mucho más dinero y puede haber mucho más dinero que cosas. Y entonces hay mucha inversión, hay muchas inversiones, se pueden crear muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas y si van por ahí, ¿no? Y entonces deja que el dinero tenga el valor natural que tiene. ¿Cuál es el valor natural que tiene el dinero? El valor natural que el dinero tiene es la confianza que la humanidad tiene en los tíos que soportan esa moneda. ¿Por qué el dólar vale lo que vale? Porque la humanidad se fía de lo que han hecho, hacen y creen que harán los tíos que tienen esa moneda, que son los americanos. Eh, ¿Por qué? De manera que, ¿cuál es el fundamento del dinero? La confianza. Y nada más. Como sabemos, muy bien. Eh, ¿Por qué el dólar vale lo que vale o el rublo vale lo que vale? Porque la humanidad se fía o no se fía de los tíos que tienen esa moneda, de lo que han hecho hacen y harán. Con lo cual, no vincules al patrón oro. ¿eh? Bueno, eh, vamos a ver. El siglo XIX, perdón, el siglo XX es el gran siglo del, más que del socialismo y de las políticas sociales, o sea, de la realización de los ideales. Eh, de, las, de los derechos humanos sociales por parte de y sobre todo en los países capitalistas como cuenta y dice Galbraith si has visto yo estoy siguiendo mucho a Galbraith a John Galbraith no porque para mí es un economista muy equilibrado es un hombre eh, bueno y muy prudente y muy sensato y también tiene ah y una cosa Galbra, Galbraith es el Tchaikovsky de la economía, o sea, entiende todo lo que dice con una claridad perfecta y lo sigue muy bien y es muy agradable y tal, y no hay nada que diga Galbraith que tú no entiendas, ¿no? o sea, lo entiendes muy bien. ¿eh? Bueno, entonces eh, Galbraith dice que la, las políticas sociales, los ideales socialistas lo han realizado los estados capitalistas, porque yo creo que quien es el gran triunfador del siglo XX absolutamente, es Edward Bernstein. Y Edward Bernstein es el albacea intelectual de Marx. Cuando Marx muere en 1883, su albacea intelectual que está con él en la Segunda Internacional es... Bueno, Marx ha muerto en la Segunda Internacional, eh, pero en 1889, pero Bernstein está vivo. Bernstein es el fundador de la socialdemocracia. ¿eh? Entonces Bernstein cree que no es necesario, fijaos, eh, abolir la propiedad privada, no es necesario eh, prohibir la religión, eh, no es necesario eh, llevar a la guillotina a, a, a los Zares y tal, y no es necesario, ¿por qué? Y después, pues, dice, porque si ganamos las elecciones desde los sindicatos, los grupos de obreros, ah, pues entonces, si los grupos de obreros, los partidos socialistas ganamos las elecciones y tenemos toda la siguiente ventaja. Uno, no destruimos nada del aparato del Estado, con lo cual no hay que volver a construirlo todo con lo que eso cuesta. Aprovechamos todos los funcionarios que hay, todas las estructuras, todo tal, ¿vale? Bien, uno. Dos, eh, eh, no hay que abolir la propiedad privada, ¿por qué? Porque cuando tengamos el poder en el Estado, nosotros vamos comprando empresa, empresa, empresa y llegamos a tener más empresas que los privados, cosa que hizo y que es verdad. Eh, bueno, no solo lo hizo Bosch, eh, eh, a partir del año oh, de 1900, eh, digamos, eso lo hace primero Stalin con los planes de eh, Quinquenares, lo hace Hitler a la vez que Stalin y tiene muy buen resultado, lo hace el Frente Popular en Francia, eh, que nacionaliza y la banca y lo pone en marcha, lo hace Franco en España con el Instituto Nacional de Industria, de manera que, eh, eh, digamos, da igual. Sean capitalistas, socialistas, fascistas o lo que sea, todo el mundo eh, pone en práctica la política que primero siguió Bismarck y luego Bernstein. Da igual que sea de derecha o de izquierda, que el Estado eh, fue el primer actor económico de todos esos países y puso en marcha como pudo la industrialización. ¿vale? Eso significaba que el Estado, desde 1900, a, a, desde el año 1900, al año 2000, ocurrió que en el año 1900 el Estado administraba el 10% del Producto Interior Bruto de los países en el mundo occidental. Los presupuestos generales del Estado en el año 1900 manejaban el 10% del Producto Interior Bruto de los países en el mundo occidental. ¿Sabéis cuánto manejaba el Estado? ¿Qué porcentaje de Producto Interior Bruto manejaba el Estado en esos países en el año 2000? ¿El 45% o el 50% o en Suecia el 70%? dice ¿queréis más socialismo? ¿Eh? <laughs> eh, digamos, eh, ¿qué más da? Que, bueno, vamos a ver, ¿qué más da que eso... Eh, lo haya hecho. Eh, ¿Quién ha teorizado la posibilidad de hacer eso? Keynes. Y los Estados del siglo en el, del siglo XX, a, asumiendo a una parte cada vez mayor de de producto interior bruto, lo que han hecho todos han sido construir infraestructuras, carreteras, autopistas, construir un sistema sanitario para todo el mundo construir un sistema de educación, lo que hizo Catalina la Grande, para todo el mundo, en todos los países. Digamos, entonces, ¿qué es la crisis del capitalismo? Yo creo que la crisis del capitalismo, bueno, fue una eh, burbuja inmobiliaria, una financiera o tal. Yo te voy a decir lo que yo creo que es la crisis del capitalismo. Una, por fin, una, un restablecimiento del equilibrio económico entre todos los países del mundo. ¿Y en qué consiste el restablecimiento del equilibrio económico? Uno, ¿por qué se rompió el equilibrio económico entre todos los países del mundo y en qué consistió la ruptura? Consistió en la ruptura en que se rompió el equilibrio y la correspondencia entre demografía y productividad. Eh, ¿Por qué se rompió la correspondencia entre demografía y productividad? Correspondencia entre demografía y productividad quiere decir que la, los, los países donde hay mucha gente, esos países producen más que los países donde hay menos gente. ¿eh? Eso quiere decir correspondencia entre demografía y productividad. ¿Se entiende? ¿Eh? Los países donde hay mucha gente... Producen más que los países donde hay menos gente. Y eso ha ocurrido así, siempre a lo largo de la historia, hasta 1800, 1750. ¿Qué pasa en 1750? La revolución industrial hace que unos países que tienen poca gente produzcan muchísimo. ¿eh? Y utilicen y colonicen materias primas de otros. Bueno, y entonces están 200 años que unos países se hacen muy ricos, muy ricos, muy ricos. ¿eh? Y. Otros quedan muy pobres. ¿no? ¿Y eso por qué se restablece 200 años después? Vuelve el equilibrio. Bueno, por una razón muy sencilla, porque los pobres también pueden aprender tecnología y también pueden hacer su revolución industrial y entonces pueden empezar a, reproducir, a producir. Y entonces buf, vuelve a restablecerse el equilibrio entre demografía y, eh, y productividad. Entonces, ¿cuál es? la segunda economía del país actualmente, China, que va a ser la primera dentro de cuánto tiempo. Pues está, simplemente que Entonces, vamos a ver, eh, los países ricos, europeos, ya, tienen unos préstamos que le está prestando el banco y un dinero por el cual viven por encima de sus posibilidades de que uno está muy rico. Hasta que llega un momento y de dice, mira, ya te vas bajando. Eh, tu posibilidad y tu, tu bienestar y tal, porque no te voy a prestar más dinero, y te voy, no te voy a prestar más dinero porque ya estoy viendo que no me lo vas a pagar, que es lo, por lo cual, la razón por la cual o no le prestan a España o, no, o a Grecia, o, o dicen, no, 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 yo si te preste dinero tienes que hacer esto, y ya, ¿por qué? Porque es como veo que me lo vas a pagar y si no, no te lo dejo, o sea que vas a hacer una reforma de este tipo y otra de y tal y tal, ¿qué vas a hacer? Aparatar los costes del Estado. Entonces, ¿se van a perder garantías sociales? Sí. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué es lo que se busca? Eh, es decir, el Estado no puede y no es capaz y no tiene fuerza en ningún sitio del mundo para asumir solo los costes de una política social como las que el siglo XX ha proclamado, ha querido y ha pretendido. No puede. Entonces, la única... Eh, solución que se les ocurre a todo el mundo, que empezó eh, eh, Ho Chi Minh en China, eh, eh, privatizar. Pero vamos a ver, ¿de qué manera se puede privatizar? Vayamos a un nuevo modelo de Estado y a un nuevo modelo de sociedad civil, que es eh, el Estado y la sociedad civil no son dos fuerzas opuestas, o no son dos. Eh, entidades opuestas, sino que tienen que colaborar. O el Estado y la sociedad civil colaboran, o no se pueden mantener los ideales de las humanitas que se eh, están proponiendo. ¿Qué quiere decir que, eh, que colaboren el Estado y la sociedad civil? Que el Estado y la sociedad civil que colaboren significa la formación del nuevo modelo de Estado del siglo XX del siglo XXI. ¿Qué es el nuevo modelo de Estado del siglo XXI? Un, un Estado que no es como el Estado del siglo XX, un Estado que provee de bienes y servicios, sino un Estado simplemente que garantiza que la sociedad civil se prece entre ellos unos servicios aceptables, buenos y justos. Por eso... Al final del siglo, yo eso no sé en México, pero en España, cuando vivía Franco, eh, eh, era, eran empresas estatales: correos, telefónica, las eléctricas, la red nacional de ferrocarriles, eh, la, las, he dicho las eléctricas, las de comunicación, telefónica, televisión, todo eso era estatal. Digamos, cuando... También lo era en Francia. ¿eh? Hasta los años 75 también lo era en Inglaterra, también lo era en Italia. En México lo es así todavía. Era, ¿no? Ah, era, era nacional y era estatal la banca ¿eh? en España. ¿eh? Entonces, ¿qué pasó a partir del año 75 al año 80? Ahora mismo, actualmente, ¿eh? no, es, no son empresas estatales la banca, no son las eléctricas, no lo es telefónica, no es correo, no lo son las comunicaciones, eh, digamos. Entonces, eh, ¿qué hace el Estado? eso no es, como dicen algunos socialistas, el abandono de los ideales éticos o el abandono de la responsabilidad por parte del estado. No, ¿por qué? porque el estado para, eh, digamos tiene autoridad y poder para controlar todos eh, digamos el funcionamiento de todas esas empresas la banca, desde luego, porque con man mantener un 5% del capital la puede controlar y no hace falta que tenga más. ¿no? Bueno, también hay muchas empresas, pero sobre todo el Estado lo que hace, eh, el nuevo modelo de Estado, es un Estado eh, que está garantizando a los ciudadanos que estas compañías privadas le van a suministrar una electricidad a un coste justo, un servicio telefónico a un coste que está bien, eh, un servicio de ferrocarril o de transporte urbano eh, que es aceptable. Eh, bueno, entonces el Estado va soltando las tres. se van buscando nuevos modelos de Estado y se van buscando, eh, digamos ahí, yo creo da igual el que sean partidos políticos de izquierda o de derecha para esto, como daba igual en el siglo XX, eh, digamos cuando fue el, el crecimiento del Estado, que fueran eh, de izquierda o de derecha, o sea, daba igual el, pasar a manejar del 10% al 50%. Así veo yo la crisis, ¿sabe? Como una tiene que ser una salida hacia una mayor protección ¿no? entre sociedad civil.